Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía. En este video revisaremos 100 ejemplos de reactivos como los que podrás encontrar en nuestras guías. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGEL Plus de Ingeniería en Alimentos, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Nuestras guías se encuentran actualizadas sin importar el año en el que veas este video y desde luego contienen reactivos tanto para la sección disciplinar como para la sección transversal. Las guías están actualizadas de acuerdo al proyecto de egresa de Ceneval y los temas incluidos, desglosados, desarrollados y explicados por área son los que puedes observar en este momento. En el caso del EGEL Plus Ingeniería en Alimentos, para la sección disciplinar los temas son 1. Procesos alimentarios y operaciones unitarias, 2. Desarrollo de productos alimentarios, 3. Gestión de la calidad alimentaria y 4. Análisis de los alimentos. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. Todo el material es digital en PDF, es descargable y lo puedes visualizar en múltiples dispositivos: tabletas, computadora portátil, computadora de escritorio y teléfonos inteligentes smartphone, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Antes de revisar los 100 reactivos, queremos mostrarte rápidamente cómo es la guía de texto. Como puedes ver, el material es descargable, tiene una portada, índice y los temas se encuentran perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada tema, hay un globo de texto que indica la referencia bibliográfica oficial de Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada sección y de cada tema. Es decir, la guía está resuelta, contestada, desarrollada y respondida, pues son sinónimos. Asimismo, te incluimos un ebook de actualizaciones que indica las diferencias y similitudes entre el EGEL anterior y el nuevo EGEL Plus. También te agregamos una guía específica para comprensión lectora y otra guía para redacción indirecta, las cuales son áreas de la sección transversal. Finalmente, si tu universidad te solicita presentar el instrumento Exprese y el instrumento Proyecto I, también te enviaremos una guía específica para cada uno de estos instrumentos. Manejamos 5 versiones diferentes de guías para el EGEL Plus de Ingeniería en Alimentos: básica, con más de 200 reactivos; deluxe, con más de 400 reactivos y 20% de ellos explicados; absoluta, con más de 1000 reactivos y 50% de ellos explicados; suprema, con más de 1500 reactivos y 70% de ellos explicados; y termodinámica, con más de 2000 reactivos y 70% de ellos explicados. Todas las guías contienen el mismo texto, pero varían en la cantidad de reactivos, tal como puedes visualizar en este momento en la pantalla. En caso de que estés interesado en alguna de estas versiones, comunícate con nosotros vía WhatsApp o dirígete a la descripción de este video, en donde encontrarás los enlaces a nuestra tienda en línea para cada versión y todos nuestros medios de contacto. Los reactivos que analizaremos en este video son diferentes a los que tú recibirías. Con esto dicho, este video es un muestrario en sí mismo, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video, ya que muestra exactamente cómo es el material, tanto el texto como los reactivos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Ahora revisemos los reactivos del área 1 y así sucesivamente hasta el área 4 en los diferentes formatos que solicita Ceneval. Los 100 reactivos de este video están distribuidos por área y por formato. Los formatos de los reactivos son 1. Cuestionamiento directo, 2. Completamiento, 3. Ordenamiento y 4. Relación de elementos. Además, revisaremos ejemplos de los reactivos de innovación en los formatos 1. Choice, 2 respuestas correctas; 2. Hotspot, ubicación de elementos en una imagen; 3. Inline Choice, completamiento a partir de la selección de una opción; y 4. Gap Match, completamiento mediante la inserción de elementos. En la descripción de este video se encuentra el minuto exacto donde puedes encontrar los reactivos por área y por formato. Recuerda que mientras más sean los reactivos con los que practiques, mayor confianza y seguridad tendrás para tu examen, ya que estarás practicando con reactivo simulador de la misma dificultad. Según las estadísticas de los informes anuales de Ceneval, de entre 655 a 1086 sustentantes que realizan el examen EGEL de Ingeniería en Alimentos, alrededor de la mitad reprueban ese examen al primer intento. No seas uno de ellos. Sin más, comenzamos. Área 1, procesos alimentarios y operaciones unitarias, reactivos con formato de cuestionamiento directo.
En un proceso de manufactura de jugos de fruta, se necesita el empleo de un evaporador, el cual recibe alimentación de 4.500 kilogramos al día de zumo, con una concentración del 21%. Si se desea concentrar los sólidos hasta el 60%, ¿cuál es la cantidad de agua evaporada? Opción A, 2.925 kilogramos al día, B, 3.246 kilogramos al día, o C, 1.890 kilogramos al día. Tenemos aquí la imagen del evaporador y la respuesta correcta es la A, 2.925 kilogramos al día. La explicación es que primero debemos calcular la cantidad de sólidos que se encuentran inicialmente en la alimentación. Sabemos que la concentración de sólidos es del 21%, por lo que la cantidad de sólidos es 4.500 kilogramos por 21% igual a 945 kilogramos de sólidos. Si queremos que esta cantidad de sólidos represente el 60% del jugo concentrado final, podemos dividir la cantidad de sólidos por la concentración deseada para encontrar la cantidad total de jugo concentrado. Esto es 945 kilogramos entre 60% igual a 1575 kilogramos de jugo concentrado. La cantidad de agua evaporada será la diferencia entre la cantidad inicial de zumo y la cantidad final de jugo concentrado, es decir, 4.500 kilogramos menos 1.575 kilogramos igual a 2.925 kilogramos de agua evaporada por día. Por lo tanto, la cantidad de agua necesaria para ser evaporada para concentrar el jugo al 60% de sólidos es de 2.925 kilogramos al día. Se está produciendo jugo concentrado de manzana en un evaporador de triple efecto. El vapor saturado se introduce en el primer efecto a 150 grados Celsius. La alimentación entra al primer efecto a 25 grados Celsius y el producto final sale del tercer efecto a 80 grados Celsius. El proceso no presenta elevación apreciable del punto de ebullición. Los coeficientes globales de transferencia de calor para el primer, segundo y tercer efecto son de 2500, 2000 y 1500 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, respectivamente. La temperatura de salida del vapor en el primer y segundo efecto son de 130 grados Celsius y 100 grados Celsius respectivamente. ¿Cuál es la temperatura de ebullición en grados Celsius en el tercer efecto? A, 85, B90 o C95. Respuesta A, 85. La explicación es que dado que se proporcionó la temperatura de salida del vapor en el segundo efecto, 100 grados Celsius, podemos inferir que la temperatura de ebullición en el tercer efecto será menor a esta temperatura, pero mayor a la temperatura de salida del producto en el tercer efecto, 80 grados Celsius. Por lo tanto, y con la información adicional proporcionada, podemos deducir que la temperatura de ebullición en el tercer efecto será A, 85 grados Celsius, que se encuentra entre la temperatura de salida del producto y la temperatura de salida del vapor en el segundo efecto. Una empresa pastelera elabora una tarta con mermelada de fresa. El análisis del producto mostró que presenta 20% de humedad, 1% de ceniza, 15% de grasa, 2% de proteína y 62% de carbohidratos. Calcule el aporte calórico en 100 gramos de producto. A, 326, B, 391 o C, 626. La respuesta correcta es B, 391. La explicación es que para calcular el aporte calórico de un alimento, debemos considerar la contribución calórica de cada macronutriente. Los macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. En general, cada gramo de grasa proporciona aproximadamente 9 kilogramos o kilocalorías y cada gramo de proteína proporciona aproximadamente 4 kilocalorías y cada gramo de carbohidratos proporciona aproximadamente 4 kilocalorías también. Para calcular el aporte calórico de la tarta en 100 gramos, podemos multiplicar el porcentaje de cada macronutriente por su correspondiente aporte calórico por gramo y luego sumarlos. En este caso tendremos grasa, 15 gramos por 9 kilocalorías gramo, igual a 135 kilocalorías, proteína, 2 gramos por 4 kilocalorías gramo, igual a 8 kilocalorías, y carbohidratos, 62 gramos por 4 kilocalorías gramo, igual a 248 kilocalorías. Al sumar estos, obtenemos un total de 135 más 8 más 248, que nos da el 391 kilocalorías. En un proceso de producción de salsa de tomate, se necesita usar un evaporador para reducir el contenido de agua de la salsa. Se alimentan 5.000 kilogramos día de salsa a la máquina, la cual tiene una concentración de sólidos del 25%. Si se desea aumentar la concentración de sólidos al 70%, ¿cuánta agua deberá evaporarse? A, 2.200 kilogramos día, B, 3.250 kilogramos día o C, 2.857 kilogramos día. Entonces justamente tenemos aquí el diagrama y la explicación es la siguiente. La respuesta correcta es B, 3.250. Entonces primero necesitamos calcular cuántos sólidos hay en la salsa antes de la evaporación. Esto se puede hacer multiplicando la cantidad de salsa por la concentración de sólidos, que es 5.000 kilogramos por 25% igual a 1.250 kilogramos de sólidos. Si queremos que estos sólidos representen el 70% del producto final, debemos dividir la cantidad de sólidos por la concentración final deseada para encontrar la cantidad total del producto final.
Es decir, 1250 kilogramos entre 70% igual a 1786 kilogramos de salsa concentrada. La cantidad de agua que necesita ser evaporada es la diferencia entre la cantidad inicial de salsa y la cantidad final de salsa concentrada. Finalmente tenemos 5000 kilogramos menos 1786 kilogramos igual a 3214 kilogramos de agua evaporada por día. Por lo tanto, la cantidad de agua que necesita ser evaporada para concentrar la salsa al 70% de sólidos es de 3214 kilogramos días. La respuesta más cercana a las opciones es la opción B, 3250 kilogramos día. En una pasteurizadora se eleva leche de densidad relativa 1.02 hasta un tanque de almacenamiento situado a 10 metros de altura a través de una tubería de 3 pulgadas de diámetro interno. La cantidad de leche que se maneja es de 400 litros minuto. Calcula los HP o horsepower, caballos de fuerza, requeridos por la bomba y supón que esta tiene una eficiencia del 100% y que no hay pérdidas de fricción en la línea. Entonces tenemos aquí justamente la bomba y nos dan tres opciones: A 1.4, B 0.902 y C 1.0. Para responder esta pregunta, necesitamos calcular la potencia requerida por la bomba para llevar la leche hasta el tanque de almacenamiento. Esta potencia se puede calcular utilizando la ecuación de la energía mecánica para fluidos, que es, bueno, es P igual a esta letra griega, que es rho G por Q por H entre, bueno, justamente esta letra griega. Entonces, donde P es la potencia requerida, watts, rho es la densidad del fluido en kilogramo metro cúbico, G es la aceleración debida a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, Q es el caudal metro cúbico segundo, H es la altura, M, y esta letra es la eficiencia de la bomba. Primero, necesitamos convertir las unidades a unidades del sistema internacional. El caudal dado en litros por minuto se convierte a metros cúbicos por segundo en la siguiente manera: 400 litros sobre minuto es igual a 400 entre 1000 entre 60, y esto nos da 0.00667 metros cúbicos por segundo. Así que la densidad de la leche se da como densidad relativa, que es la densidad de la leche dividida por la densidad del agua. Dado que la densidad del agua es aproximadamente de 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad de la leche es 1.02 por 1000, que es 1020 kilogramos metro cúbico. Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación, debemos obtener este valor: P igual a 1020 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 0.00667 metros cúbico segundo, que es el resultado que nos dio acá, por 10 metros entre 1, que nos da 660.76 watts. Para convertir esta potencia en caballos de fuerza o horsepower HP, utilizamos la conversión de que 1 HP es igual a 746 watts, por lo que P es igual a 660.76 watts entre 746 watts, que es HP, y nos da un total de 0.885 HP. Por lo tanto, la respuesta más cercana a este resultado es la B, que en este caso es la que podemos ver aquí. En muchas ocasiones, los balances deben efectuarse para algunas de las sustancias en particular. Esto da origen a los balances parciales. En los balances parciales de masa, se tiene en cuenta que una especie química puede aparecer o desaparecer por medio de una reacción química, por lo que hay que incluir en el término de rapidez de generación. Entre los balances de masa hay ciertos tipos, como el que muestra la figura anexa, que es la que tenemos por acá. ¿Qué proceso de balance señaliza dicha figura? A. Mezclado, B. Separador o C. Centrifugación. La respuesta correcta es la A. Mezclado. Nos dice que el mezclado es un proceso de donde dos o más corrientes de entrada se combinan para producir una corriente de salida única, tal como podemos ver en este diagrama. En un balance de masa, para este tipo de proceso, la masa total de las corrientes de entrada será igual a la masa de la corriente de salida, asumiendo que no hay acumulación de masa dentro del proceso. En este caso, B, separador, y C, centrifugación, no son respuestas correctas. La empresa Fruit Jams produce mermeladas de frutas caseras. Recientemente han añadido mermelada de fresa a su línea de productos. Durante el proceso de producción, que incluye la selección y lavado de las fresas, su cocción, la adición de azúcar y pectina, y finalmente el envasado, han notado un problema. La mermelada de fresa terminada no tiene la consistencia deseada. A veces es demasiado espesa y otras veces demasiado líquida. ¿Qué ajuste en el proceso de producción podría potencialmente solucionar este problema? A. Aumentar la cantidad de pectina en la receta. B. Variar la duración del tiempo de cocción. O C. Aumentar la cantidad de fresas en la receta. Respuesta B. Variar la duración del tiempo de cocción.
La explicación es que la consistencia de la mermelada se ve afectada por el tiempo de cocción. Cocinarla por más tiempo puede hacerla más espesa, mientras que cocinarla por menos tiempo puede hacerla más líquida. Ajustar el tiempo de cocción puede ser la clave para obtener la consistencia deseada. Se desea secar M1, que es igual a 400 kg/hora, de pasta de tomate en un secador de tambor, cuyo contenido de humedad es X1 igual a 90%. ¿Qué cantidad cualitativa M3 de kilogramo de vapor de agua sobre H, que es altura, se transfiere al cuarto en el que está instalado si la concentración final de la pasta de tomate es X2 igual a 60% de agua y su flujo másico M2? Entonces tenemos aquí la respuesta A, que es M1 más M2 igual a M3, B, M1 más M3 igual a M2 y C, M3 igual a M1 menos M2. La respuesta correcta es la C. La explicación es que el principio del balance de masa sostiene que la masa total que entra a un sistema, en este caso la pasta de tomate que entra al secador, debe ser igual a la masa total que sale del sistema, en este caso la pasta de tomate seca y el vapor de agua, como podemos ver justamente aquí en esta ecuación. M1 es la cantidad de pasta de tomate que entra al secador y X1 es la fracción de agua en esta pasta. Por lo tanto, la cantidad de agua en la pasta que entra al secador es M1 por X1. M2 es la cantidad de pasta de tomate seca que sale del secador y X2 es la fracción de pasta en esta pasta. Fracción de agua en esta pasta. Por lo tanto, la cantidad de agua en la pasta que sale del secador es M2 por X2. La cantidad de agua que se ha eliminado del secador y se ha convertido en vapor de agua, M3, es la diferencia entre la cantidad de agua que entró y la cantidad de agua que salió. Por lo tanto, M3 es igual a M1 por X1 menos M2 por X2. Pero, dado que se pregunta por la cantidad cualitativa de vapor, es decir, el flujo total de agua que ha pasado por el secador sin tener en cuenta la fracción que permanece en la pasta, la respuesta correcta es M3 igual a M1 menos M2, es decir, respuesta C. La compañía Verduras al Día es un productor líder de vegetales enlatados. Recientemente han introducido una nueva línea de espinacas enlatadas. Después de la recolección, las espinacas se lavan, se cortan, se blanquean, se enlatan y luego se someten a un proceso de esterilización antes de ser almacenadas. No obstante, se ha observado que la espinaca enlatada a menudo tiene una textura blanda y una coloración marrón poco atractiva una vez abierta la lata, a pesar de seguir todas las pautas estándar de conservación y almacenamiento. ¿Cuál de las siguientes modificaciones en el proceso de transformación y conservación podría ayudar a mejorar la calidad de las espinacas enlatadas? A. Aumentar el tiempo de blanqueo de las espinacas. B. Disminuir el tiempo de esterilización de las latas. O C. Refrigerar las espinacas antes del proceso de enlatado. Respuesta B. Disminuir el tiempo de esterilización de las latas. La explicación es que la esterilización es un proceso crítico para garantizar la seguridad del producto, pero un tiempo excesivo de esterilización puede resultar en una degradación de la calidad del producto, incluyendo cambios en la textura y el color. Por lo tanto, optimizar el tiempo de esterilización podría ayudar a mejorar la calidad de las espinacas enlatadas sin comprometer la seguridad del producto. La empresa Choco Delight produce 480 kg sobre H de pasta de cacao a partir de 600 kg H, que en este caso es hora, de granos de cacao. Teóricamente, considerando que los granos de cacao contienen un 50% de grasa y un 40% de sólidos, se deberían obtener 540 kilogramos hora de pasta de cacao. Por lo tanto, hay una pérdida de 640 kilos hora durante la producción. Considerando el balance de materia, ¿qué podría explicar la pérdida en la producción de pasta de cacao? A. Pérdidas durante el proceso de molienda. B. Error en el cálculo de la producción teórica. O C. Problema durante la etapa de tostado y limpieza. Respuesta A. Pérdidas durante el proceso de molienda. La explicación es que, aunque se asumió inicialmente que no hay pérdidas en la etapa de tostado y limpieza, la etapa de molienda parece no ser completamente eficiente. La empresa necesita investigar y optimizar este proceso para minimizar las pérdidas. La empresa Frutas Secas es un distribuidor líder de frutas y hortalizas secas. Recientemente, han observado que las manzanas que distribuyen a menudo se ponen marrones y se deterioran antes de llegar a los consumidores, lo que lleva a un aumento de los residuos y a una disminución de la satisfacción del cliente. Para combatir este problema, Frutas Secas ha comenzado a considerar el uso de películas y recubrimientos comestibles en sus manzanas para prolongar su vida útil post cosecha. Han encontrado tres alternativas: cera de carnauba, gelatina y una mezcla de almidón y glicerol. Considerando las características de cada recubrimiento, ¿cuál podría ser la mejor opción para mantener la frescura de las manzanas durante más tiempo? A. Cera de carnauba. B. Gelatina. O C. Mezcla de almidón y glicerol. La respuesta es A. Cera de carnauba. La explicación es que la cera de carnauba es un recubrimiento comestible
ampliamente utilizado en frutas por sus propiedades de barrera al agua, al oxígeno y a otros gases. Esto puede ayudar a prevenir la pérdida de humedad y de coloración, manteniendo las manzanas frescas por más tiempo. Aunque la gelatina y la mezcla de almidón y glicerol pueden también actuar como barreras, la cera de carnauba es más efectiva y duradera para esta aplicación particular. Área 1. Procesos alimentarios y operaciones unitarias, reactivos con formato de completamiento. En un proceso de fabricación de productos lácteos, se utiliza un tanque de agitación con un impulsor tipo turbina y deflectores para mezclar una solución de leche y azúcar. El tanque tiene un diámetro de 2 metros y está equipado con un impulsor de 6 palas tipo turbina con un diámetro de 0.6 metros. El sistema de agitación opera a una velocidad de 180 revoluciones por minuto. Uno de los problemas identificados es que se forman grumos de azúcar que no se disuelven correctamente, lo que afecta la calidad final del producto. Para solucionar este problema, se está considerando aumentar la velocidad de agitación. Sin embargo, se desea evitar la formación de vórtices que podría provocar la entrada de aire en la solución y afectar a la calidad del producto. La mejor acción a tomar para optimizar la mezcla sin provocar la formación de vórtices es A. aumentar la velocidad de agitación a 220 revoluciones por minuto, B. reducir la velocidad de agitación a 140 revoluciones por minuto, o C. cambiar a un impulsor de 4 palas. Respuesta A. Es aumentar la velocidad de agitación a 220 revoluciones por minuto. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Una planta química desarrolla el siguiente sistema de pasteurización. El número 9 indica, entonces te van a poner varios ejemplos en los que tienes que identificar alguna secuencia, algún elemento, etcétera, en una imagen. Aquí tenemos el 9, como podemos ver en este esquema, y nos están preguntando qué es lo que indica el 9. A, bomba de alimentación, B, bomba de impulso, o C, sistema de calentamiento de agua. La respuesta correcta es la C, sistema de calentamiento de agua. Observe el siguiente diagrama sobre el diseño de una planta de procesamiento de alimentos. El elemento que debe estar presente para permitir una correcta secuencia de procesos y evitar accidentes es, entonces, en este caso, recuerda que te van a preguntar diseño de plantas en agroindustria alimentaria. Tenemos aquí justamente el croquis visto desde arriba y, bueno, pues lo que va a permitir la secuencia de procesos para evitar accidentes, que es sobre techos, B, esquinas cuadradas, o C, ladrillos antiácido. La respuesta correcta es C, ladrillos antiácido, porque son un tipo especial de ladrillos utilizados en la construcción de estructuras que estarán en contacto con ambientes ácidos o corrosivos. Están diseñados para resistir la acción de sustancias ácidas y proteger la estructura de daños. Estos ladrillos están formados con materiales refractarios que tienen una alta resistencia a la corrosión y altas temperaturas. Los materiales más comunes utilizados a la fabricación de estos ladrillos son la arcilla refractaria, el sílice y el alúmina. Estos materiales tienen propiedades químicas y físicas que les permiten resistir a la acción de los ácidos y proteger las estructuras en las que se utilizan. Una ingeniera en alimentos trabaja en una empresa de elaboración de fideos. En el autoclave se percata que el manómetro no está dando la lectura correcta, por consiguiente cambia de manómetro. ¿Qué tipo de mantenimiento estaría aplicando? A. Mantenimiento preventivo, B. Mantenimiento inductivo, o C. Mantenimiento correctivo. Respuesta C. Mantenimiento correctivo. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. La naturaleza de los problemas de distribución en plantas alimentarias no es un problema exclusivo de las plantas de nueva creación. Continuamente, en las plantas ya existentes surgen cambios que obligan a realizar reordenamientos o ajustes en la distribución. Los ajustes adecuados que se pueden incluir en esta planta incluyen A. Reordenamiento de una planta nueva, B. Expansión o traslado a una planta ya existente, o, bueno, en este caso C. Ajustes mayores en distribuciones ya existentes. La respuesta correcta es C, ajustes mayores en distribuciones ya existentes. La explicación es que el enunciado está hablando sobre las modificaciones que pueden surgir en las plantas de producción ya existentes, lo cual puede requerir ajustes o reorganizaciones en la distribución de la planta. La opción A se refiere a la creación de plantas nuevas, lo cual no corresponde con el contexto del problema, y la B implica la expansión o traslado de una planta ya existente, lo que podría incluir reordenamientos importantes, pero el enunciado no sugiere necesariamente que la planta esté siendo expandida o trasladada. Una empresa que procesa cereales desea transportar un tipo de harina desde un secador rotatorio hasta una ensecadora, la cual se encuentra a 15 metros de distancia. El tipo de transportador que se debe seleccionar para esta operación es A. un operador hidráulico, B. un transportador de banda, o C. un operador neumático. La respuesta es B. un transportador de banda. La explicación es que un transportador de banda es una de las mejores opciones para transportar materiales granulados o en polvo como la harina a lo largo de distancias moderadas. Estos transportadores constan de una banda continua que se mueve alrededor de dos poleas. La banda está soportada por rodillos entre dos poleas y cuando una de las poleas es accionada, la banda y los productos que transporta se mueven. Los transportadores de banda son eficientes, requieren poco mantenimiento y son capaces de transportar productos a distancias mayores que los transportadores de tornillo.
los transportadores de tornillo o sin fines, por otro lado, pueden ser una buena opción para distancias cortas, pero pueden resultar menos eficientes para distancias más largas, como la especificada de 15 metros. Los sistemas neumáticos son útiles para mover materiales a granel en grandes distancias y pueden ser una opción viable, sin embargo, son más costosos de operar y mantener que los transportadores de banda. Los operadores hidráulicos no son generalmente utilizados para el transporte de material a granel y no serán adecuados en este caso. La industria A tiene un presupuesto bajo y requiere un evaporador para utilizar en la industria azucarera. La industria B quiere invertir en un buen evaporador para los extractos de carne. ¿Qué evaporadores recomendaría para cada uno de ellos? La respuesta es la B, que es A, o sea, para el que requiere un evaporador para la industria azucarera y de presupuesto bajo, que en este caso, de acuerdo a la respuesta que es B, es un evaporador de película ascendente. Y para la industria B, que es para extractos de carne, es un evaporador de circulación forzada. Entonces tenemos la explicación y nos dice que el evaporador de película ascendente, es decir, el A, es un evaporador de bajo costo y se pueden tratar azúcares sensibles al calor, mientras que los evaporadores de circulación forzada son un poco más caros. Además, se pueden utilizar para materiales viscosos como extractos de carne. La fábrica de bebidas Refresco Sano produce una gama de bebidas carbonatadas de frutas naturales. En su proceso de producción, el jugo de frutas, el agua y el dióxido de carbono se mezclan en un tanque de carbonatación a alta presión para producir bebida carbonatada antes de embotellarla. Sin embargo, la empresa se ha enfrentado recientemente a un desafío. Han observado que la cantidad de dióxido de carbono en las bebidas varía, a veces resultando en un producto final que no es tan burbujeante como debería ser. Este fenómeno se está produciendo a pesar de que la cantidad de dióxido de carbono que se introduce en el tanque de carbonatación es constante. ¿Cuál de los siguientes ajustes podría potencialmente solucionar este problema? A. Aumentar la presión en el tanque de carbonatación. B. Aumentar la cantidad de dióxido de carbono que se introduce. O C. Cambiar la temperatura a la que se lleva a cabo la carbonatación. Respuesta A. Aumentar la presión en el tanque de carbonatación. La explicación es que la solubilidad del dióxido de carbono en líquidos aumenta en medida que aumenta la presión. Por lo tanto, al aumentar la presión en el tanque de carbonatación, se puede mejorar la cantidad de dióxido de carbono que se disuelve en la bebida, aumentando su efervescencia. La reacción de degradación de un nutriente en un producto alimenticio sigue una cinética de primer orden. Se ha observado que la constante de velocidad a esta reacción es de 0.05 minutos, menos 1, justamente este es al revés, a 35 grados centígrados y de 0.20 minutos negativo a 50 grados Celsius. Utilizando la ecuación de Arrhenius, que establece que la velocidad de una reacción aumenta exponencialmente con el aumento de la temperatura, y sabiendo que la energía de activación para esta reacción es de 50 kJ mol, ¿cuál sería la constante de velocidad de la reacción a 40 grados Celsius? A. 0.08 minutos. B. 0.11 minutos, menos 1. O C. 0.15 minutos menos 1. La respuesta correcta es la B. 0.11 minutos menos 1. Explicación. La ecuación de Arrhenius se puede escribir de la siguiente forma. K igual a AE y esto multiplicado por menos EA entre RT, donde K es la constante de velocidad, A es el factor preexponencial, EA es la energía de activación, R es la constante del gas ideal y T es la temperatura en Kelvin. Para resolver este problema necesitamos aplicar la ecuación de Arrhenius en su forma logarítmica. Entonces tenemos aquí el logaritmo de la multiplicación de K2 entre K1 y esto nos va a dar la energía de activación entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T2 y reemplazar los valores conocidos. Después de realizar los cálculos correspondientes, obtenemos un valor para la constante de velocidad de la reacción a 40 grados Celsius, que es de aproximadamente 0.11 minutos menos 1. Obviamente estas fórmulas las puedes encontrar en tu formulario oficial que te proporciona Ceneval. Por si te preguntas de dónde sale todo esto, justamente viene del formulario. Área 1. Procesos alimentarios y operaciones unitarias, reactivos con formato de ordenamiento. El proceso de refinamiento de aceites comestibles se basa en la eliminación de compuestos indeseables. Ordene las operaciones requeridas para el refinamiento. En este caso, la respuesta correcta es la C, que nos indica que es, primero, empezar con el 2, que es adición de agua al 2-3% y calentamiento a 50 a 60 grados Celsius y separación de la fracción acuosa por centrifugación. Posteriormente es 4, neutralización y saponificación con NaOH al 10 o 15%. Luego es 1, que es utilización de arcillas y calentamiento a 80-90 grados Celsius para decolorar el aceite. Y finalmente 3, calentamiento a 230-260 grados Celsius y circulación de vapor para arrastre de compuestos volátiles. La explicación la puedes encontrar al ponerle pausa al video. Se tiene una mezcla de agua y etanol
¿qué se quiere separar por destilación? Se quiere entender el proceso considerando los fenómenos de transporte y sus parámetros asociados. Coloque en orden los pasos del proceso de destilación. La respuesta correcta es la B, que nos indica que primero es el 5, que es la mezcla inicial, se coloca en el matraz de destilación. Luego es el 1, que nos dice que la mezcla se calienta hasta el punto de ebullición del primer componente. Luego es 4, el calor suministrado provoca la vaporización del componente con el punto de ebullición más bajo. Luego es 3, que el vapor se condensa al pasar a través de un condensador. Y finalmente 2, se recolecta el destilado, que es en su mayoría el componente con el punto de ebullición más bajo. La explicación al ponerle pausa al video. Un ingeniero en alimentos está diseñando un intercambiador de calor para enfriar un fluido que entra a 100 grados Celsius hasta 40 grados Celsius. El fluido fluye a una tasa de 1 kilogramo segundo y su calor específico es de 4.2 kilojoules y esto entre kilogramo por K. El agua fría está disponible a 10 grados centígrados. Ordene los siguientes pasos para calcular la tasa de flujo de agua fría requerida. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es calcular el calor perdido por el fluido. Luego es 4, bueno en este caso sería aquí, 4, encontrar la diferencia de temperatura del agua. Luego es 2, determinar la temperatura final del agua. Y finalmente 3, calcular la tasa de flujo de agua fría requerida. La explicación al ponerle pausa al video. Está planeando abrir una fábrica de jugos de frutas. Para asegurarse de que los jugos se conserven correctamente y sean seguros para el consumo, tiene que decidir qué técnica o qué tecnología de conservación de alimentos debe utilizar. Ordene las siguientes etapas para tomar una decisión. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es 3, realizar un estudio de mercado para determinar las preferencias del consumidor. Luego es 4, investigar las diferentes tecnologías de conservación de alimentos disponibles. Luego es 2, evaluar las ventajas y desventajas de cada tecnología. Luego es 5, considerar las regulaciones de seguridad alimentaria y los costos de implementación de cada tecnología. Y finalmente 1, seleccione la tecnología de conservación de alimentos más apropiada basada en los resultados de la investigación. La explicación al ponerle pausa al video. Está trabajando en el diseño de un proceso para la fabricación de cerveza. Necesita entender cómo se interrelacionan los mecanismos de transferencia de momentum, calor y masa en este proceso. Por favor, ordene las siguientes etapas del proceso de fabricación de cerveza. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es 3. Molienda. Los granos de cebada se trituran para liberar los azúcares. Luego es 5. Lauterización. El agua caliente se añade a la cebada molida para extraer los azúcares. Luego es 1. Cocción. Se aplica calor para hervir el mosto y esterilizarlo. Luego es 4. Enfriamiento. El mosto hervido se enfría rápidamente para prepararlo para la fermentación. Y finalmente es 2. Fermentación. Los azúcares del mosto se convierten en alcohol y en dióxido de carbono. La explicación al ponerle pausa al video. En el proceso de fabricación de mermelada de frutas, se llevan a cabo diversas operaciones para transformar, conservar y almacenar la materia prima y el producto final. Ordene los siguientes pasos en el proceso de fabricación de mermelada. La respuesta correcta es la A y nos dice que primero es la selección y el lavado, y las frutas se seleccionan y lavan para eliminar cualquier suciedad o insectos. Luego es 1, esterilización. Los frascos y tapas se esterilizan para evitar la contaminación del producto final. Luego es 3, cocción. Las frutas y el azúcar y la pectina se cocinan juntos. Luego es 5, envasado. La mermelada caliente se vierte en los frascos esterilizados. Y finalmente 2, almacenamiento. La mermelada se almacena en un lugar fresco y seco. Respuesta A. Ordene la siguiente secuencia de pasos que se deben seguir para establecer correctamente un sistema de código de colores para los equipos y servicios auxiliares en una planta de alimentos. La respuesta es B, que nos dice que primero es 3, identificar las diferentes categorías de equipos y áreas dentro de la planta que necesitarán un código de colores. Luego es 1, seleccionar los colores para asignar a cada categoría de equipo y áreas de planta. Luego es 4, adquirir equipos y suministros de limpieza en los colores seleccionados. Posteriormente 5, aplicar los colores seleccionados a los equipos y áreas correspondientes a la planta. Y finalmente 2, entrenar al personal en el significado del código de colores y la importancia de su implementación. Organice la siguiente secuencia de acciones que deben tomarse en cuenta durante el diseño y distribución de una planta de alimentos. La respuesta es C y nos dice que primero es 4, realizar un análisis de factibilidad técnica y económica. Luego es 3, decidir sobre la ubicación del diseño de la planta teniendo en cuenta las operaciones de producción. Luego es 2, asegurar la conformidad con las normas y regulaciones de seguridad alimentaria. Luego es 1, evaluación de los costos de implementación y operación. Y finalmente 5, diseño de flujo de trabajo y distribución de equipos de planta. Respuesta C. Área 1, procesos alimentarios y operaciones unitarias, reactivos con formato de relación de elementos. En la ingeniería de alimentos se utilizan diversas operaciones unitarias y métodos de separación para eliminar o concentrar componentes específicos en un producto alimenticio. Relacione cada método de separación con su descripción correspondiente. La respuesta correcta que nos dan es la A, y nos dice que la centrifugación
pues se va a relacionar con esta descripción, proceso que utiliza la diferencia de densidad entre los sólidos y los líquidos para separarlos. Es comúnmente utilizado en la industria láctea para separar la grasa de la leche para producir leche desnatada. Luego, 2, que es filtración, se relaciona con B, que es proceso que se utiliza en medio poroso para separar partículas sólidas de un líquido. Se utiliza en una variedad de aplicaciones de alimentos, incluyendo la clarificación de zumos y vinos. Luego, 3, que es destilación, con C, que es el proceso que se basa en las diferencias en la volatilidad de los componentes en una mezcla. Se utiliza comúnmente para concentrar bebidas alcohólicas como el whisky y el vodka. Y finalmente, 4, cromatografía, se va a relacionar con D, técnica de laboratorio utilizada para separar una mezcla de compuestos basándose en la velocidad de movimiento a través de un medio bajo de influencia en un campo aplicado. Respuesta A, puedes revisar la explicación al ponerle pausa al video. En la producción de alimentos, diferentes métodos de conservación se utilizan para prolongar la vida útil de un producto o vida de anaquel. Relacione cada proceso de conservación de alimentos con su descripción correspondiente. La respuesta correcta es la B, y nos indica en este caso que la pasteurización que tenemos por acá se va a relacionar con la D, que es este proceso implica calentar alimentos a una temperatura específica durante un periodo específico para matar o inactivar microorganismos patógenos y prolongar la vida útil del alimento. Luego 2, que es la fermentación, se va a relacionar con la B, y este proceso utiliza el crecimiento controlado de microorganismos como bacterias o levaduras para alterar las propiedades de los alimentos, a menudo mejorando su sabor y conservabilidad. Luego la 3, que es la deshidratación, se relaciona con la C y nos dice que este proceso implica eliminar la mayor parte del agua de los alimentos, lo que inhibe el crecimiento de microorganismos y ralentiza las reacciones de deterioro. Y finalmente 4, congelación, este proceso utiliza temperaturas por debajo de 0 grados Celsius para ralentizar el crecimiento microbiano y las reacciones enzimáticas, prolongando así la vida útil del producto. Respuesta B, puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. La distribución de planta en un ambiente de producción tiene un impacto significativo en la eficiencia y productividad del proceso. Por lo tanto, los gerentes de producción necesitan seleccionar la distribución de planta que mejor se adapte a sus necesidades operativas. Relacione cada tipo de distribución de planta con su descripción correspondiente. En este caso, la respuesta correcta es la B y nos situamos aquí. Nos dice que la distribución por proceso, en este caso de la planta, se va a relacionar con que este tipo de distribución implica organizar la planta alrededor de las etapas de producción o procesos. Luego, el 2 es la distribución por producto, se relaciona con la A. Este tipo de distribución, de donde los equipos o estaciones de trabajo se organizan en torno a un producto, en particular o a una familia de productos similares, es común en la producción en masa o en líneas de ensamblaje. Luego la 3, que es distribución celular, pues es muy fácil porque este tipo de distribución implica agrupar máquinas y trabajadores en células. Cada célula se encarga de producir un tipo de producto completo o una parte importante de él. Y finalmente, 4, distribución fija, se relaciona con la C, y en este tipo de distribución los productos permanecen estáticos mientras los recursos y los trabajadores se mueven hacia ellos. Es común en la construcción de barcos, la construcción de edificios y otras formas de producción a gran escala. Respuesta B. En las plantas industriales, el medio más empleado para transferir calor es el vapor de agua. Este se produce en la selección de calderas de la planta y se transfiere a los equipos de calentamiento por medio de tuberías. Relacione los diferentes tipos de vapor con su característica. La respuesta correcta es la B y nos situamos aquí. Nos dice que el tipo de vapor, que es saturado de alta presión, se va a relacionar porque es por encima de su temperatura crítica. Luego el vapor saturado de baja presión, principalmente residual, el vapor sobrecalentado, pues su característica es que requiere del calentamiento, y el vapor húmedo mueve máquinas y equipos. Respuesta B. En el campo de las operaciones industriales, los fluidos son esenciales para muchas funciones. Los distintos tipos de fluidos tienen diferentes aplicaciones en función de sus características. Relaciona los diferentes tipos de fluidos con su característica. Entonces aquí tenemos la explicación. Puedes ponerle pausa al video, pero nos vamos a la respuesta, que es la A. Vemos que aquí nos situamos, así que un fluido newtoniano o newtoniano, su característica es que se caracteriza por tener viscosidad constante, independientemente de la tasa de cizallamiento o de formación aplicada. Luego, un fluido no newtoniano o newtoniano, pues es aquel que posee viscosidad dependiente de la tasa de cizallamiento. Luego, 3, un fluido ideal, es un fluido que es invícido, es decir, no tiene fricción interna. Y finalmente, un fluido real, es un fluido que presenta resistencia al flujo debido a la viscosidad y fricción interna. Respuesta A. Para concentrar el jugo de naranja, se parte de un extracto que contiene 12.5% de sólidos. A continuación, se observa un esquema de la máquina encargada de realizar este proceso. Relaciona el número colocado en el esquema con el enunciado correspondiente. Aquí la respuesta correcta es la B y vamos a analizar.
nos dice que el 1 que vemos por acá se relaciona con concentrado al 12.5%. El 2 que vemos por acá se relaciona con el evaporador. El 3 que vemos por acá se va a relacionar con la derivación. El 4 que vemos por acá se va a relacionar con el concentrado al 58%. El 5 que vemos por acá se va a relacionar con el concentrado al 42%. Y finalmente el 6 que vemos por acá se va a relacionar con el agua evaporada. Respuesta B. Una empresa de bebidas está considerando cambiar su sistema de pasteurización de calor estático a un sistema de intercambio de calor de flujo continuo. Para ello, se requiere comprender los parámetros asociados a los fenómenos de transporte. Relacione los parámetros o fenómenos con su respectiva descripción. La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. En este caso, la conductividad térmica se va a relacionar con que es la capacidad de una sustancia para transportar energía térmica. Luego, la viscosidad es la resistencia de un fluido a la deformación bajo la aplicación de una fuerza. Luego, 3. Difusividad térmica es la medida de la velocidad con la cual la temperatura de un objeto cambia en respuesta a un cambio en su entorno. 4. Densidad es la medida de la cantidad de masa por unidad de volumen. Y finalmente 5. Velocidad de flujo es la tasa a la cual un volumen de fluido pasa a través de una sección determinada. Respuesta correcta, A. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Se planea desarrollar una nueva línea de productos de panadería enriquecidos con proteínas de origen vegetal. El producto es un pan integral que propone fortificar con proteínas de origen no convencional, insectos, específicamente grillos. Además, el pan estará enriquecido con probióticos para mejorar la salud intestinal de los consumidores. La iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo por promover la alimentación sostenible y reducir el impacto medioambiental de la producción de alimentos. Los costos iniciales estimados para el proyecto son los siguientes. Costo de I+D para la formulación de producto, 500.000. Costo de adquisición de equipos de producción, 2 millones. Costo de materias primas, harina, grillos, probióticos, etc. para el primer año de producción, 1 millón. Costos operativos, mano de obra, energía, mantenimiento, etc. para el primer año, 1.500.000. Costos de marketing y promoción para el primer año, 500.000. Se espera que el producto se venda a un precio de 5 pesos por unidad y que las ventas en el primer año alcancen las 800.000 unidades. ¿Es económicamente factible lanzar este producto al mercado? Opción A. Sí, el producto generará una ganancia neta en el primer año. B. No, el proyecto generará una pérdida neta en el primer año. O C. Sí, pero solo si las ventas superan las 1 millón de unidades. En este caso, bueno, tú sabes que en el Eagle Plus no hay tres opciones. Aquí la pusieron solamente para aumentar un poquito la complejidad. Pero nos dice D. No, a menos que se reduzcan los costos de producción y o se aumente el precio de venta. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B. Y nos dice que no, el proyecto generará una pérdida neta en el primer año. ¿Por qué? Bueno, pues porque para determinar la viabilidad económica de un proyecto necesitamos calcular las ganancias netas, o sea, ingresos menos costos. Los ingresos se calculan multiplicando el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Los costos son la suma de los costos de I+D, adquisición de equipos, materias primas, operativos y de marketing. Y los ingresos serían de 5 pesos por unidad. Por 800.000 unidades nos da 4 millones. Los costos totales serían de 500.000. I+D, más 2 millones de equipos, más 1 millón de materias primas, más 1.500.000 de operativos, más 500.000 de marketing, que nos da 5.500.000. Por lo tanto, el proyecto generaría una pérdida neta en el primer año de 5.500.000, menos 4 millones, igual a 1.500.000. Entonces, pues no. Este cálculo es una simplificación y no toma en cuenta otros factores importantes en la evaluación de una viabilidad económica de un proyecto, como el valor presente neto, BPN, la tasa interna de retorno TIR, el periodo de recuperación de la inversión, entre otros. Además, los costos e ingresos pueden variar a lo largo del tiempo y se debe tener en cuenta la capacidad de la empresa para soportar las pérdidas iniciales hasta que el proyecto se vuelva rentable. Como ingeniero en alimentos, usted está trabajando en la reformulación de una popular línea de galletas de chocolate. La meta es mejorar el perfil nutricional de las galletas sin comprometer su sabor o textura. Después de algunas pruebas, tiene dos posibilidades de la reformulación. Reemplazar la mitad de la mantequilla por puré de aguacate, lo que disminuye la grasa saturada y aumenta la grasa monosaturada. Reemplazar la mitad del azúcar por un edulcorante sintético de 0 calorías, lo que disminuye el contenido de azúcar y calorías. Y bueno, sin embargo, hay preocupaciones acerca de los edulcorantes sintéticos y su impacto en la salud. ¿Cuál es la mejor opción para reformular la receta de las galletas de chocolate? La respuesta correcta es la A, que nos dice que es A, escoger la opción 1, ya que mejora el perfil de grasas sin añadir ingredientes sintéticos. La opción B y C no son correctas. La B nos dice que escoger la opción 2, ya que disminuye el contenido de azúcar y calorías. O C, escoger ambas opciones, ya que mejora en general el perfil nutricional. Obviamente la respuesta correcta y la explicación la puedes ver aquí al ponerle pausa al video.
Como ingeniero en alimentos, le han encargado que desarrolle una nueva versión de un batido proteico popular para hacerlo más atractivo para los clientes que buscan opciones más saludables y sostenibles. Después de realizar algunas investigaciones y pruebas, ha reducido sus opciones a las siguientes. 1. Reemplazar la proteína de suero por proteína de guisante, o en este caso chícharo, lo que reduce la dependencia de la producción animal y potencialmente hace el producto que sea más sostenible. 2. Eliminar todos los edulcorantes artificiales y reemplazarlos por stevia, lo que reduce el contenido de azúcar y mantiene el sabor dulce. Y 3. Combinar ambas opciones para crear un batido proteico completamente reformulado que es tanto más sostenible como más saludable. Sin embargo, hay preocupaciones de que los cambios podrían alterar el sabor del batido proteico y posiblemente alejar a los clientes existentes. ¿Cuál sería la mejor opción para la reformulación del batido? A. Escoger la opción 1 para mejorar la sostenibilidad del producto sin cambiar drásticamente su perfil de sabor. B. Escoger la opción 2 para mejorar el perfil de salud del producto sin cambiar drásticamente su perfil de sabor. O C. Escoger la opción 3 para maximizar tanto la sostenibilidad como la salud del producto, aunque puede cambiar el perfil de sabor. La respuesta correcta es la C. Escoger la opción 3 para maximizar tanto la sostenibilidad como la salud del producto, aunque puede cambiar el perfil de sabor. En este caso, la explicación la encuentras al ponerle pausa al video. Está desarrollando un producto alimenticio dirigido a personas con dietas altas en proteínas y bajas en carbohidratos. Considera los costos de producción, las demandas dietéticas del segmento de mercado y las regulaciones alimentarias de acuerdo a la NOM 051 SCFI, en este caso barra SSA 1 2010. ¿Qué opción es la más adecuada? A. Barra de proteína con harina de almendra y proteína de suero. B. Barra de proteína con harina de avena y proteína de soya. O C. Barra de proteína que combine ambos ingredientes anteriores. La opción correcta es C, la opción 3. La explicación es que la opción 3 proporciona un equilibrio entre las demandas dietéticas del mercado y los costos de producción. La mezcla de los ingredientes permite satisfacer los requerimientos dietéticos y mantener costos de producción razonables. Adicionalmente, cualquier producto debe cumplir con la NOM 051 SCFI barra SSA 1 2010 relativa a la especificación del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas y preenvasados. Una fábrica en el Estado de México desea producir un queso especial para la conmemoración de sus 100 años de operaciones. Para la elaboración de una libra de queso se requieren de 4 litros de leche, asimismo para 5 libras se requieren de 20 litros. ¿Cuál sería la ecuación para poder conocer la cantidad de leche necesaria para diferentes tipos de queso? A. Y igual a 4x más 4. B. Y igual a 20 más 4. O C. Y igual a 4x más 0. La respuesta correcta es la C, que es Y igual a 4x más 0. La explicación es que en este caso estamos tratando de establecer una relación lineal entre la cantidad de queso y la cantidad de leche necesaria. Según el problema, para cada libra de queso se necesitan 4 litros de leche. Esto se puede expresar en forma de ecuación de una línea recta en la forma de Y igual a mx más b, donde Y o Y es la cantidad de leche, x es la cantidad de queso y m es la pendiente de la línea, es decir, la cantidad de leche necesaria por libra de queso. Y B es el punto de intersección en el eje Y, es decir, la cantidad de leche necesaria, incluso si no se está haciendo queso, que en este caso es cero, ya que si no se hace queso, no se necesita leche. Por lo tanto, la ecuación que relaciona la cantidad de queso X con la cantidad de leche necesaria Y es Y igual a 4X más 0. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios, reactivos con formato de completamiento. Se realiza el proceso de desarrollo de una línea de yogures probióticos libres de lactosa. Deberá considerar las tendencias actuales del mercado, la factibilidad técnica de producción y el cumplimiento de regulaciones específicamente en cuanto a su etiquetado, envase, empaque y embalaje de acuerdo a la NOM 051 SCFI SSA 1 2010. La opción más adecuada para la producción es A. Yogur probiótico con sabores artificiales y edulcorantes. B. Yogur probiótico con sabor natural sin edulcorantes. O C. Yogur probiótico con sabor natural y edulcorantes. Respuesta correcta, B. Las tendencias actuales del mercado se inclinan hacia los productos con ingredientes naturales y sin aditivos como los edulcorantes. Por lo tanto, la opción D se alinea mejor con esas demandas. Está trabajando en la formulación de una salsa picante natural y orgánica. Esta salsa estará destinada a un mercado que valorará los productos bajos en sodio y sin conservantes artificiales. El chile, el ajo, la cebolla, el tomate y el vinagre de manzana son ingredientes clave. Debe determinar la formulación considerando las cantidades y tipos de aditivos que son necesarios y permitidos para lograr un producto final con las características deseadas y que a la vez cumpla con la NOM 218 SSA 1 2011, que trata sobre alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. La opción más adecuada para la formulación de la salsa picante es A. Añadir conservadores artificiales para extender la vida útil. B. Añadir una gran cantidad de sal para potenciar el sabor. O C. Utilizar técnicas de procesamiento y conservación natural como la fermentación. Respuesta C.
De acuerdo con la descripción del producto y la norma especificada, no se pueden añadir conservadores artificiales ni una cantidad excesiva de sal. Por lo tanto, opciones A y B están descartadas. Y la C propone la utilización de técnicas de procesamiento y conservación natural como la fermentación, que es la más adecuada. Una industria alimentaria está desarrollando un nuevo jugo de frutas fortificado destinado a niños con edad escolar. El mercado al que te diriges o al que se dirige la industria valora los productos bajos en azúcar y enriquecidos con vitaminas. Los ingredientes clave son manzanas, uvas, zanahorias y vitamina C. Se debe determinar la formulación considerando las cantidades y tipos de aditivos que son necesarios y permitidos para obtener un producto final con las características deseadas y que a la vez cumpla con la NOM 051 SCFI SSA1 2010, que trata sobre el etiquetado nutricional de alimentos y bebidas no alcohólicas en preenvasados. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más adecuada para la formulación de su jugo de frutas fortificado? A. Añadir azúcares adicionales para mejorar el sabor. B. Añadir vitamina C en grandes cantidades para enriquecer el producto. O C. Utilizar endulzantes naturales bajos en calorías y asegurarse de que la cantidad de vitamina C añadida está en línea con las recomendaciones diarias. La respuesta correcta es la C. La explicación es que según la descripción del producto y la norma especificada, no se pueden añadir azúcares adicionales ni una cantidad excesiva de vitamina C, por lo que las opciones A y B quedan descartadas. La empresa Sabor Sano está considerando lanzar una nueva línea de productos que responden a las demandas dietéticas de un sector específico. Los jóvenes vegetarianos, quienes buscan snacks nutritivos y fáciles de consumir, han desarrollado una receta para una barra de proteína a base de frijoles negros, quinoa y chocolate, que es alta en proteínas y fibra. Como parte del proceso de desarrollo del producto, la empresa debe considerar los costos asociados a la producción y venta de la barra de proteína. Deben considerar el costo de los ingredientes, la producción, el empaque, la distribución y la mercadotecnia, y también deben estimar los ingresos que se generarán por la venta del producto. ¿Qué tipo de análisis debería usar la empresa Sabor Sano para evaluar la factibilidad económica de este nuevo producto? A. Análisis de costo unitario. B. Análisis de punto de equilibrio. O C. Análisis de costos fijos y variables. La respuesta es B. Análisis de punto de equilibrio. Para la evaluación económica de un producto, la empresa debe conocer el punto en el que los ingresos totales obtenidos de la venta del producto igualan los costos totales asociados a su producción y venta, y esto es conocido como el punto de equilibrio. En un establecimiento productor de quesos en México, se necesita asegurar que sus productos lleguen al consumidor de manera inocua. Para ello, es obligatorio el cumplimiento de las normas A. NOM, B. NMX o C. ISO. Respuesta correcta es la A. NOM. Las normas que un establecimiento productor de quesos en México necesita cumplir para asegurar que sus productos lleguen al consumidor de manera inocua son las normas oficiales mexicanas, también conocidas como NOM. En el caso de la industria alimentaria, hay varias NOMs que podrían aplicarse. Algunas incluyen la NOM 243 SSA1 2010, que establece los productos y servicios, leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos, disposiciones y especificaciones sanitarias, métodos de prueba, y la NOM 251 SSA1 2009, que establece las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, solo por mencionar algunas. NutriSmart es una empresa dedicada a la producción de cereales fortificados para el desayuno. La compañía está trabajando en el desarrollo de una nueva fórmula para el cereal que es fortificado con vitaminas y minerales. La receta actual incluye granos de maíz, azúcar, sal y una mezcla de vitaminas y minerales que incluye vitamina A, D, hierro y calcio. Además, se utiliza un colorante alimentario para dar al cereal un atractivo color dorado. El tipo de aditivo que se está utilizando en la receta, que influye en el producto final, es A. El colorante alimentario es un aditivo estético y le da al cereal un color dorado atractivo para aumentar su atractivo visual. B. La mezcla de vitaminas y minerales es un aditivo nutritivo y ayuda a aumentar el valor nutricional del cereal. O C. La sal es un aditivo conservante y ayuda a prolongar la vida útil del cereal. La respuesta correcta es la A. El colorante alimentario es un aditivo estético y le da al cereal un color dorado atractivo para aumentar su atractivo visual. La explicación al ponerle pausa al video. El panadero saludable SADCB está desarrollando una nueva línea de pan integral con semillas de chía y linaza. Las semillas de chía y linaza son reconocidas por su alto contenido de omega 3, fibra y proteínas. Además, la empresa ha decidido utilizar harina de trigo integral en lugar de harina de trigo refinada para mejorar el contenido nutricional de pan. Sin embargo, se enfrentan a un desafío ya que la disponibilidad de semillas de chía y linaza puede variar según la temporada y la demanda del mercado. Para evaluar la disponibilidad de la materia prima y los elementos nutricionales beneficiosos para la elaboración de este producto, entonces, en este caso, ¿qué se debería de hacer? Bueno, A. La empresa debe investigar la temporada de cosecha de las semillas de chía y linaza y establecer acuerdos de suministro con los productores para garantizar la disponibilidad constante de estas semillas. Además,
Deben realizar pruebas nutricionales para asegurar que el contenido de omega 3, fibra y proteínas en el pan cumple con las expectativas del consumidor. B. La empresa debe cambiar a semillas de girasol y calabaza, ya que son más fácilmente disponibles y también son ricas en nutrientes. O C. La empresa debe ignorar la variabilidad de la disponibilidad de las semillas y concentrarse en la producción de pan de la más alta calidad posible. Respuesta correcta: A. Una empresa hortícola desea ampliar su mercado elaborando salsa catsup. Ordene las operaciones para implementar este proceso. La respuesta correcta es la A. ¿Qué nos dice? Que primero es 4, escaldado, luego 6, molienda de tomate, luego 5, concentración de sólidos, luego 2, adición de azúcar, posteriormente 3, adición de vinagre aromatizado y finalmente 1, esterilización. Una empresa de alimentos procesados en México desea diversificar su catálogo de productos introduciendo un nuevo tipo de mermelada de frutas. Para la elaboración de la mermelada se deben de seguir ciertos pasos de manera ordenada. Estos son los pasos que se deben seguir para la elaboración de mermelada, que obviamente no están en orden. La respuesta correcta es la B, así que nos situamos aquí y nos pone justamente cómo va la numeración. 1. Selección y lavado de las frutas. 2. Extracción de jugo de las frutas. 3. Adición de pectina y ácido. 4. Adición de azúcar. 5. Cocción para concentrar la mermelada. Y 6. Envasado y pasteurización. Respuesta B. Una panadería artesanal decide diversificar sus productos y comenzar a producir pan de centeno. El proceso de elaboración del pan de centeno implica varios pasos que deben seguirse en orden. Estos son los pasos que se deben de seguir. En este caso la respuesta correcta es la A, nos situamos aquí y nos indica que primero es mezclar la harina de centeno, agua, sal y levadura, preparación de la masa. 2. Amasar la mezcla hasta obtener una masa suave y elástica. 3. Fermentación de la masa en un lugar cálido. 4. Moldeado y formación de pan. 5. Horneado de pan. Y 6. Enfriamiento antes de cortar. Respuesta A. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios, reactivos con formato de ordenamiento. Como parte del equipo de investigación y desarrollo de una empresa de alimentos procesados, usted está lanzando al mercado un nuevo producto, una barra de proteínas a base de semillas y frutas deshidratadas, enriquecida con vitaminas y minerales. Una de sus tareas es determinar la vida útil del producto, teniendo en cuenta la normatividad alimentaria vigente en México, como la NOM 251 SSA 1-2009, que trata sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Seleccione la serie de pasos correctos para determinar la vida útil del producto. La respuesta correcta es la C, así que nos situamos aquí y nos dice que primero es 2. Hay que primero empaquetar el producto en condiciones normales de almacenamiento, luego 1. Realizar pruebas de estabilidad física, química y microbiológica a intervalos regulares, luego es 4. Documentar y analizar los cambios observados durante el periodo de prueba para estimar la vida útil del producto y finalmente 3. Establecer un sistema de rotación de existencias basado en primero entrar, primero salir, y esa es la respuesta. La empresa de lácteos Vaquita Feliz está desarrollando un nuevo tipo de yogur enriquecido con probióticos, el cual requiere una vida útil de al menos 30 días para competir en el mercado. El equipo de desarrollo está siguiendo la normatividad NOM 243 SSA 1-2010 que trata sobre los productos lácteos fermentados. Ordene la secuencia para asegurar una adecuada vida de anaquel de este producto. En este caso la respuesta correcta es la A, que nos indica que primero es el número 3, empacar el producto utilizando técnicas que prevengan la contaminación y favorezcan la conservación del producto. Luego es 2. Evaluar la estabilidad microbiológica, química y sensorial durante el almacenamiento. Luego es 4. Documentar los cambios observados a lo largo del tiempo para establecer la vida útil del producto. Y finalmente 1. Desarrollar un sistema de trazabilidad y rotación de inventario. Respuesta A. La empresa de productos alimenticios Salud y Sabor está considerando el desarrollo de una barra energética de alto contenido de proteínas y fibra. Los ingredientes clave serán nueces, semillas de chía y dátiles. De acuerdo con la normatividad NOM 051 SCF1 FI SSA 1-2010, relacionada con el etiquetado nutrimental y publicidad, identifique la secuencia correcta de acciones para evaluar la posibilidad y la disponibilidad de la materia prima y los elementos nutricionales beneficiosos o de riesgo. La respuesta correcta es la A, que nos dice que primero es verificar la disponibilidad de la materia prima en el mercado. Luego es 1. Realizar un análisis de costos de los ingredientes seleccionados. Luego es 3. Realizar un análisis nutrimental de los ingredientes seleccionados. Y finalmente 4. Evaluar los riesgos nutricionales asociados con el consumo excesivo de los ingredientes. Área 2. Desarrollo de productos alimentarios, reactivos con formato de relación de elementos. Para obtener harina de semillas de girasol, se realiza un proceso de 3 etapas. En la primera etapa, entran 1000 kilogramos hora de semillas de girasol con 35% de aceite que se muelen y prensan para extraer parte de la harina, saliendo de la torta con 2% de grasa.
En la segunda etapa, se extrae la harina con grasa para producir una harina al 0.5% de aceite, y en la tercera etapa, pasa por un secador para producir una harina seca al 10% de agua. Con base en el diagrama de bloques, relacione el número del proceso con el nombre de la corriente que corresponde. Entonces tenemos aquí el diagrama de bloques, vemos que entra semilla, pasa por molino, prensa, y aquí sale el 1, luego en 2 es el extractor y finalmente 3, y terminando está el secador 4 para culminar con harina seca 10% de agua. Entonces tenemos aquí el nombre de la corriente, luego opciones de A a la E y las tres opciones de respuesta. Entonces en este caso la opción correcta es la A, que nos dice que 1, en este caso esta parte donde está la prensa, pues es el nombre de la corriente, pasta al 70% y grasa al 3%. El 2, que vemos por acá, que va a ingresar al extractor, con la D, harina al 5% aceite. Luego 3, que es lo que sale del extractor con aceite. Y finalmente 4, que vemos acá, que sale del secador con el agua. Entonces la respuesta correcta es la A. Puedes ponerle paso al video para revisar la explicación. Para obtener harina de semillas de girasol, se realiza un proceso de 3 etapas. En la primera etapa entran 1000 kilogramos hora de semillas de girasol con 35% de aceite, que se muelen y prensan para extraer parte de la harina saliendo de la torta con 2% de grasa. O sea, es un reactivo muy parecido al anterior. En la segunda etapa se extrae la harina con grasa para producir una harina al 0.5% de aceite. En la tercera etapa pasa por un secador para producir una harina seca al 10% de agua. Con base en el diagrama de bloques, relacione el número del proceso con el nombre de la corriente que corresponde. Así que la respuesta correcta es la A. Así que nos vamos a esta parte. Bueno, tenemos que justamente aquí donde está la prensa, que sería el primer nombre o el primer paso, se va a relacionar con la pasta con 8% de aceite. Luego 2, que es cuando sale de centrifugador al filtro, pues con los residuos sólidos, es el nombre de la corriente. Luego el 3, que es del filtro a la decantadora, con el aceite de oliva con impurezas. Y finalmente 4, el aceite de oliva, que vemos por acá, se va a relacionar con el aceite de oliva filtrado. ¿Por qué? Pues porque ya salió del filtro. Respuesta A. Relaciona las propiedades funcionales de las proteínas con el tipo de materia prima para generar alimentos conocidos. La respuesta correcta es la C y nos indica lo siguiente. Nos vamos aquí a el 1, que en propiedades funcionales tenemos la viscoelasticidad y su materia prima pues es la de caseínas. Luego 2, emulsificación, su materia prima, gluten de trigo, gelificación, clara de huevo, espumado, grenetinas, coagulación, proteínas de soya e hidratación, conservar humedad. Relaciona las propiedades funcionales de las proteínas con el tipo de materia prima para generar alimentos conocidos. Bien, este es un reactivo muy similar al anterior, la respuesta correcta es la C y vemos que tenemos esto. En propiedades funcionales tenemos la estabilización de espuma con proteínas de legumbres, 2, retención de agua con proteínas de colágeno, 3, gelificación térmica con proteínas de suero de leche, 4, formación de películas con proteínas de pescado, 5, emulsificación con proteínas de semillas de lino y 6, texturización con proteínas de huevo. Respuesta C. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Relaciona las columnas entre productos agroalimentarios con un ejemplo de innovación y desarrollo de alimentos. Entonces nos vamos a la respuesta correcta, que es la B, y nos indica que el producto alimentario, que es el trigo, su innovación para el desarrollo de un nuevo producto alimentario es la creación de harinas especiales sin gluten. Luego el 2, que es el trigo, un ejemplo de innovación es el desarrollo de pastas de alta fibra. Luego la almendra, que es la 3, en el desarrollo de aceites ricos en omega 3. Y 4, arroz, procesamiento para productos de desayuno instantáneo. Respuesta correcta, B. Relaciona las columnas entre subproductos agroalimentarios con un ejemplo de innovación y desarrollo de alimentos. Es un reactivo muy similar. La respuesta correcta es la A y nos dice lo siguiente. De los subproductos agroalimentarios, el 1, que es el bagazo de caña de azúcar, se va a relacionar con la producción de bioetanol. El 2, que es cáscara de naranja, con extracción de aceites esenciales. 3, semillas de uva con producción de cosméticos antioxidantes y finalmente pulpa de café, que es 4, con creación de harinas ricas en fibra. Respuesta A. Área 3, gestión de la calidad alimentaria, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Usted está trabajando en una planta de procesamiento de jugo de manzana y está encargado de la supervisión de la concentración de azúcar en el jugo. Después de realizar varios análisis, ha determinado que la concentración media de azúcar es del 12% con una desviación estándar de 0.5%. Si decide utilizar un control de calidad basado en límites de control de 3 sigma,
¿Cuáles serían los límites de control superior e inferior para la concentración de azúcar? A, 11.5% y 12.5%, B, 13.5% y 10.5%, o C, 12.5% y 11.5%. Respuesta B. En este caso, 13.5% y 10.5%. La explicación es que para determinar los límites de control de 3 sigma, se deben sumar y restar 3 veces la desviación estándar al valor medio, en este caso con un promedio de 12% y una desviación estándar de 0.5%. Los límites de control serían límite de control superior, promedio más 3 desviación estándar igual a 12% más 30.5% igual a 13.5%. Límite de control inferior, promedio menos 3 desviación estándar, 12% menos 30.5% igual a 10.5%. Por lo tanto, los límites de control para la concentración de azúcar serían 13.5% y 10.5%. Esto significa que si un lote de jugo tiene una concentración de azúcar superior al 13.5% o inferior al 10.5%, se consideraría fuera de control y se necesitarían acciones correctivas. La planta de conservas de frutas de tu empresa utiliza el proceso de esterilización para asegurar la seguridad de sus productos. Se ha calculado que el valor de la temperatura de referencia, TREF, es de 121.1 grados Celsius. Se le pide determinar los valores del índice Z y el índice K si el valor del tiempo de reducción decimal D es de 1 minuto y el valor de energía térmica letal F0 es de 8 minutos. Esta clase de reactivos puedes revisar las fórmulas en el formulario oficial de Ceneval para el Egel Plus YALI o de Ingeniería de Alimentos. No te preocupes, no te asustes si ves cosas muy extrañas. Justamente eso es lo que te van a preguntar en tu formulario. Entonces, las opciones son estas. Nos van a poner aquí el índice Z, el índice K, que te repito, ya viene en tu formulario, y nos dice que la respuesta es la, donde el índice Z es de 10 grados Celsius y el índice K es de 0.41 minutos, menos 1. En este caso, la explicación es que en la esterilización de alimentos, el índice Z se refiere a la cantidad de grados Celsius que se necesita para cambiar el valor D en un factor de 10. Normalmente, para los microorganismos en alimentos, este valor está alrededor de 10 grados Celsius, por lo que la opción A es la más razonable en este caso. Por otro lado, el índice K es un valor que representa la tasa de muerte de los microorganismos a una temperatura dada y se calcula como K igual a 1 entre D. Entonces, si D es 1 minuto, K sería 1 minuto menos 1, por lo que la opción A, pues nuevamente parece la más razonable. Finalmente, el índice de Taguchi o el valor de F0 es un método para cuantificar el efecto total de la esterilización y en este caso se nos dio como 8 minutos, lo que no afecta la determinación de los valores Z y K. La empresa X produce latas de vegetales en conserva. Con el fin de mantener una alta calidad en sus productos, la empresa ha decidido establecer un sistema de control de calidad utilizando la tabla de Dodge-Roaming de muestreo único. Se te ha proporcionado la siguiente información. El tamaño del lote es de 1000 unidades y la tolerancia del porcentaje defectuoso en un lote, LTPD, es del 2.5%. Con esta información, determina el tamaño de la muestra N y el número de defectos aceptables C para garantizar que el lote se ajuste a la LTPD. En este caso, nos ponen aquí tres opciones. Nos vamos a la respuesta que es la C y vemos que N, que es el tamaño de la muestra, es igual a 200 y C, que es el número de defectos aceptables, es 2. Entonces recuerda que obviamente estas tablas vienen en tu formulario, no te asustes, más o menos así te pueden preguntar, vete familiarizando, ¿sí? Dale una repasada para que veas más o menos cómo puede venir. Entonces la explicación es esta, en un plano de muestreo Dodge-Roaming, el tamaño de la muestra N y el número de defectos aceptables C se seleccionan de tal manera que se garantice que el lote cumpla con la tolerancia del porcentaje defectuoso en un lote, LTPD. Por lo general, esto requiere consultar la tabla de Dodge-Roaming, tal como vemos acá. Sin embargo, en este caso, para una LTPD del 2.5%, una elección razonable sería N igual a 200 y C igual a 2, opción C, que proporcionaría una protección razonable contra la aceptación de lotes defectuosos, al tiempo que minimizaría la probabilidad de rechazar lotes buenos. Sin embargo, en la práctica, esta decisión dependería de los detalles específicos del proceso y del nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir. Entonces, para que repases obviamente esas tablas que están en tu formulario. Una empresa de jugos de frutas realiza un control de calidad en su producto final, específicamente en la cantidad de azúcar que contiene cada botella. Para ello, lleva a cabo muestreos diarios en donde el tamaño de la muestra puede variar entre 4 y 6 botellas. Después de recoger los datos durante 20 días, la empresa desea construir gráficas de control X y S. Dado que el tamaño de la muestra varía, necesitarán usar una tabla de cálculo de los límites de control para las cartas X y S con tamaño de muestra variable.
Suponiendo que la media X del proceso es de 20 gramos de azúcar por botella y la desviación estándar es de 2 gramos, identifique los límites de control superior e inferior para la carta X y S. A. Límite superior X igual a 20 gramos, inferior X 16, límite superior S 4 gramos e inferior S 0 gramos. Eso es lo que nos dice la respuesta A. Pero esa no es la correcta. La correcta es la C, en donde el superior X es 23 gramos, el inferior X 17, el superior S 2.5 y el inferior S 0.5 gramos. La explicación es que para calcular los límites de control se utilizarán los factores de una tabla de cálculo de los límites de control para las cartas X y S, tal como puedes ver acá. Estas cartas son las que vienen en tu formulario. Como el tamaño de la muestra varía entre 4 y 6, se consideran los diferentes factores para cada tamaño de la muestra. Sin embargo, en este caso, se asume que se eligieron los factores correspondientes al tamaño de la muestra promedio, lo que da como resultado los límites de control indicados en opción C. Recuerda que en la práctica se recomendaría construir gráficas de control separadas por cada tamaño de muestras si varían significativamente. Una compañía de productos lácteos realiza pruebas de calidad en los envases de leche que produce. Para estas pruebas, utilizan el plan de muestreo de inspección por atributos definido en la norma 1000-STD-105E. En concreto, el inspector de calidad utiliza la letra del código K para determinar el tamaño de la muestra. Debido a un cambio en la línea de producción, se ha notado un aumento en el número de envases defectuosos. Por lo tanto, el gerente de calidad desea reevaluar la efectividad del plan de muestreo actual y necesita entender cuál es la probabilidad de aceptación si el porcentaje real de envases defectuosos es del 4%. Las curvas de operación característica OC de la norma 1000-STD-105E para la letra del código K pueden ayudar a determinar esta probabilidad. Según las curvas OC de la letra código K, ¿cuál de las siguientes es la probabilidad de aceptación si el porcentaje real de envases defectuosos es de 4%? A, 0.95, B, 0.80 o C, 0.65. La respuesta correcta es la A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Recuerda que en tu formulario oficial de Ceneval puedes encontrar los diferentes tipos de gráficos y tablas. El gerente de calidad de una empresa de producción de salsa de tomate se ha percatado que la consistencia del producto ha variado en los últimos lotes. La empresa utiliza un sistema de gestión de calidad basado en HACCP e ISO 22000. Como primer paso, decide revisar la documentación de control de calidad para estos lotes y una nota de variación en la concentración de sólidos solubles en el producto final. ¿Cuál sería el siguiente paso más lógico a seguir para resolver este problema de consistencia de la salsa de tomate? ¿Iniciar una investigación completa, ignorar la variación o cambiar el proveedor de tomates? La respuesta correcta es la A. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Área 3. Gestión de la calidad alimentaria. Reactivos con formato de completamiento. El proceder y consecución de todas las fases, 7 principios del sistema HACCP, deben de quedar recogidos en un documento llamado de análisis de peligros y puntos de control críticos. La información que deriva de la aplicación de los 7 principios del sistema HACCP se puede gestionar de diferentes maneras, pero la más habitual es la espacio o espacio, plan, tabla de control, cuadro de gestión. Respuesta correcta, B. Entonces sería aquí llamado plan, tabla de control o cuadro de gestión. Respuesta, B. Los planes de prerequisitos controlan los peligros provenientes del entorno de trabajo, los cuales son, respuesta A, que es 1, 2, 4, 5 y 6. En este caso es plan de control de proveedores, plan de formación y capacitación personal en seguridad alimentaria, plan de control de plagas y otros animales indeseables, plan de control de procesos y de instalaciones, y 6. Plan de trazabilidad, llevar a cabo un registro minucioso de todos los procesos que se llevan a cabo. Usted es oficial de calidad en una empresa que produce varias barras de cereales. En los últimos lotes ha habido informes de consumidores que indican que el nivel de dulzura de las barras ha disminuido. Los registros de producción no muestran ninguna anomalía y los ingredientes utilizados son los mismos que en los lotes anteriores. La empresa se adhiere a los estándares del Codex Alimentarius para garantizar que los productos sean seguros y de la más alta calidad. La acción más apropiada para tomar en esta situación sería B. Realizar un análisis detallado de los ingredientes y el proceso de producción para identificar posibles causas de la disminución en la dulzura. Una ingeniera en alimentos trabaja en una empresa dedicada a la producción de yogurt, un producto lácteo fermentado que es consumido ampliamente a nivel mundial. La compañía siempre se ha esforzado por seguir las normas internacionales de productos de alimentos, incluyendo las establecidas por el Codex Alimentarius. Se ha notado una variación en la consistencia del producto final y es trabajo de la ingeniera determinar cuál puede ser la causa y cómo resolverla. Parte del Codex Alimentarius que se aplica en este caso incluye el estándar para los fermentos lácteos, Codex STAN 243-2003, el cual define las características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas del yogurt. Con base en este estándar,
Con base a este estándar del Códex Alimentarius, la acción que debería tomarse para abordar la variación en la consistencia del yogurt es B. Llevar a cabo pruebas de calidad para medir la consistencia y realizar análisis microbiológicos. En un proceso de trituración y tamizado de partículas de un producto alimenticio, se obtuvieran los siguientes resultados al tamizar 100 kg de muestra. Retenido en el tamiz 8, 20, en el 14, 35 kilos, en el 28, 25 kilos, en el 48, 15 kilos y en el 65, 5 kilogramos. Se pide calcular la distribución acumulativa de peso porcentual retenida desde el tamiz de mayor a menor tamaño. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Escalas de tamices Tyler estándar. Bueno, la opción correcta es la A. Puedes ponerle pausa al video para revisar. Obviamente este es un tema que lo puedes encontrar en el formulario oficial del Ceneval, Egel Plus y Ali. Un ingeniero en alimentos trabaja en una empresa de producción de galletas que está buscando mejorar la calidad nutricional de sus productos. La administración está considerando la posibilidad de aumentar el contenido de fibra en las galletas y al mismo tiempo reducir la cantidad de grasas. Quieren hacer esto sin comprometer el sabor y la textura que sus clientes esperan. Considerando este escenario, el enfoque de reformulación que debería seguir para cumplir los objetivos de la empresa es A. Añadir fibra de inulina y reducir la grasa utilizando estabilizantes. Área 3. Gestión de la calidad alimentaria. Reactivos con formato de ordenamiento. Organice la secuencia lógica de los siguientes pasos que comprometen el proceso de control estadístico de calidad, SQC, en la industria de la producción de jugo de naranja. La respuesta correcta es la A. Y primero nos dice que es 4. Determinación de que el contenido de vitamina C es una característica de calidad crítica para el jugo de naranja. Luego medición del contenido de vitamina C en muestras de jugo. Posteriormente 3. Creación de gráficos de control usando los datos del contenido de vitamina C. Luego interpretación de gráficos de control para evaluar la consistencia del contenido de vitamina C. Y finalmente 5. Identificación de variaciones en el contenido de vitamina C por cambios estacionales en las naranjas. Ordene de manera correcta los siguientes pasos en la implementación de su sistema HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, en una fábrica de conservas de atún. La respuesta es la B y nos indica que primero es 4. Realizar un análisis de peligros y determinar los peligros asociados. Luego es 2. Identificar los puntos críticos de control PCC en el proceso de producción. 3. Determinar las medidas preventivas para cada punto crítico de control PCC. 1. Establecer sistemas de vigilancia para cada punto crítico de control PCC. Y 5. Revisar y verificar la eficiencia del sistema HACCP. Ordene de forma lógica el proceso del principio de aplicación de la APPCC y la ISO 22000. Respuesta C y nos indica que primero es 3. Identificación de peligros, medidas de control, modificación, validación, implantación y verificación. Ordene los siguientes pasos de la gestión de calidad alimentaria según la norma ISO 9001. La respuesta correcta es la C, así que primero es 5. Definición de la política de calidad, 6. Revisión por la dirección, 2. Control de procesos, 3. Seguimiento y medición, 1. Auditoría interna y 4. Mejora continua. Ordene de manera correcta los siguientes pasos en la implementación de las buenas prácticas de manufactura BPM en una planta de producción de yogur. La respuesta correcta es la A. Y primero es 5. Inspección inicial de las instalaciones y equipos. 1. Capacitación del personal en prácticas higiénicas. 2. Desarrollo de procedimientos para la limpieza y desinfección de equipos. 4. Implementación de prácticas para evitar la contaminación cruzada. Y 3. Verificación de las medidas implementadas. Respuesta A. Área 3. Gestión de la calidad alimentaria. Reactivos con formato de relación de elementos. Relaciona las etapas de la evaluación de la calidad de los productos alimentarios con las acciones correspondientes en función de los resultados de un muestreo. La respuesta correcta es la A y nos indica que en la etapa de evaluación de la calidad, la recolección de las muestras se va a relacionar con la selección y recogida de las muestras, 2. Análisis de la muestra, con procedimientos de laboratorio y pruebas para determinar las características y calidad, 3. Interpretación de resultados con elaboración de informes y toma de decisiones y finalmente 4. Implementación de mejoras con ejecución de cambios basados en los resultados para optimizar la calidad del producto. Dentro de una planta de tratamiento de agua, se emplean diferentes métodos de desinfección para asegurar que el agua sea segura para su consumo y uso en la industria alimentaria. La respuesta correcta es la A y nos piden relacionar métodos de desinfección con características. La ozonización requiere de un dispositivo generador de gas. La radiación ultravioleta es un método físico de desinfección. 3. Cloración puede generar subproductos potencialmente dañinos. Y 4. Calentamiento utiliza luz para inactivar microorganismos. Las buenas prácticas agrícolas, BPA, y las buenas prácticas pecuarias
BPP son esenciales para mantener la calidad e inocuidad de los alimentos desde la producción primaria, mientras que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, se enfoca en la seguridad alimentaria durante el procesamiento, manipulación y distribución de los alimentos. Relacione las etapas de la producción agroalimentaria con las prácticas o sistemas correspondientes. La respuesta correcta es la A y nos indica que va así. Cultivo y recolección de productos agrícolas con buenas prácticas agrícolas BPA. Crianza y manejo de animales de granja con buenas prácticas pecuarias. Procesamiento y empacado de alimentos con HACCP. Y finalmente, distribución y venta de alimentos con HACCP. En una planta procesadora de alimentos, es crucial seguir los principios del sistema HACCP para garantizar la seguridad alimentaria. Relaciona cada etapa de un proceso de producción con su correspondiente principio. Entonces, la respuesta correcta es la B, que nos indica que la etapa de recolección de la leche cruda es identificar los puntos críticos de control, luego pasteurización de la leche con establecer límites críticos, envasado de la leche, monitoreo y distribución y venta con establecer acciones correctivas. Una empresa productora de salsas ha iniciado un proceso de mejora de calidad. Como parte de esto, se ha decidido implementar cartas de control en varias etapas de producción. Relaciona las etapas con las cartas. La respuesta es la A y nos indica que en las etapas de producción, la recolección de la leche cruda se va a relacionar con la carta de control de rango R, la pasteurización de la leche con la carta de control de promedios X-bar, el envasado de la leche con la carta de control de números defectuosos P y la distribución y venta de leche con la carta de control de atributos C. Respuesta A. Un ingeniero de alimentos está buscando mejorar la eficiencia y la calidad en su planta de producción de salsas. Para ello, ha identificado diferentes normas internacionales y herramientas de mejora que podrán aplicarse en varias etapas del proceso de producción. Relaciona las normas internacionales y las herramientas de mejora con las siguientes etapas del proceso de producción. Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente cuál es la explicación, pero la respuesta correcta es la. Entonces tienes que relacionar todo esto, que son las normas y herramientas, con características. Pero vemos que nos aparece la ISO 22000, el BRC, que es el Global Standard for Food Safety, 3 Codex Alimentarius, 4 GFSI, Global Food Safety Initiative, 5 Lean Manufacturing, 6 Kaizen, 7 Six Sigma y 8 5S, que son muy preguntados en el examen. Área 4, análisis de los alimentos, reactivos con formato de cuestionamiento directo. En una industria de aditivos de origen natural, se extraen aceites esenciales de plantas y especias para usarlos como antimicrobianos. Se desea que este procedimiento se lleve a cabo en un menor tiempo y se mejore el rendimiento del aceite extraído. Determine los métodos para extracción que cumplen con lo descrito. Puede seleccionar un máximo de 2. Entonces, tenemos asistida por microondas, por prensado con equipo Clevenger, asistida por ultrasonido y por hidrodestilación. Respuesta correcta, A. Asistida por microondas y por ultrasonido. De la lista que se muestra a continuación, elija aquellos alimentos en los que se lleva a cabo el oscurecimiento enzimático. La respuesta correcta es la B, que nos indica que es manzana, aguacate y pera. ¿Cuál de estas dos pruebas de retención de vitaminas y prueba de calidad sensorial se debe utilizar como base para determinar la temperatura o el tiempo de almacenamiento de los alimentos que están destinados a ser fuentes primarias o importantes de tiamina o ácido ascórbico? Respuesta A. Prueba de retención de vitaminas. En un análisis proximal, el contenido de carbohidratos totales generalmente se calcula por la diferencia entre 100 y la sumatoria de los otros componentes calculados experimentalmente. ¿En qué tipo de alimentos podría dar un valor significativamente más alto de carbohidratos provenientes a la degradación de glucógeno? La respuesta correcta es la C. Alimento a base de hígado de res. Se desea conocer el contenido de sacarosa en un jugo de caña por la técnica de Felling. ¿Qué tipo de tratamiento previo se deberá realizar a la muestra? Respuesta B. Hidrólisis ácida o enzimática, neutralización a foro y titulación con Felling. Durante un curso de gastronomía, el chef principal habla a sus aprendices acerca de los sentidos por los cuales podemos ponernos en contacto con la comida. Menciona los 4 sabores que podemos percibir y las regiones de la lengua en donde es más predilecta la percepción de unos respecto a otros: salado, dulce, ácido o agrio y amargo. Uno de esos aprendices menciona al gastrónomo chef que escuchó en la radio acerca de un sabor denominado umami. ¿Qué podría decir acerca de este sabor? Respuesta correcta, C. Una de las sustancias que lo pueden ocasionar es el guanilato. La explicación puedes revisarla justamente al ponerle pausa al video. Área 4. Análisis de los alimentos, reactivos con formato de completamiento. En la industria de los zumos de frutas, la compañía Zumo Fresco S.A. produce zumo de naranja natural.
Para garantizar la calidad y seguridad de su producto, realizan una serie de pruebas físico-químicas, químicas y proximales de texturas y microbiológicas. Durante el último lote de producción, se han obtenido los siguientes resultados. Valor de pH 3.5, porcentaje de ácido cítrico 1%, porcentaje de agua 88%, textura aceptable según los estándares de la compañía, recuento total de microorganismos 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, así que con base en los resultados de las pruebas, la evaluación de la calidad del zumo de naranja es C. El zumo de naranja es de alta calidad y apto para el consumo. En la industria de los lácteos, Lácteos Bonavista S.A. produce quesos frescos. Para garantizar la seguridad de su producto, realizan un análisis microbiológico regular. Durante el último lote de producción, se han obtenido los siguientes resultados microbiológicos. Recuento total de microorganismos, 5.000 unidades formadoras de colonia gramo, presencia de Lactobacillus SPP, 3.000 unidades de formadoras de colonia gramo, presencia de Escherichia coli, 500 unidades formadoras de colonia gramo, presencia de Listeria monocytogenes, no detectada, presencia de Staphylococcus aureus, no detectada. ¿Qué interpretación se puede hacer respecto a la seguridad del queso fresco basándose en estos resultados? Respuesta C. El queso no es seguro para el consumo debido a la presencia de Escherichia coli, tal como podemos ver aquí. Suponga que se le ha asignado la tarea de evaluar a un laboratorio de análisis microbiológico en una planta de procesamiento de carnes, Carnes Superseguras S.A. Durante su evaluación, toma nota de los siguientes hallazgos. El laboratorio está ubicado al área del sacrificio de animales, sin una clara separación física. El personal del laboratorio usa bata, guantes y máscaras, pero no se requiere el uso de calzado de seguridad. Las mesas de trabajo y equipo parecen estar en buenas condiciones, pero se observa acumulación de polvo en algunas áreas. No hay un área claramente designada para la eliminación segura de residuos del laboratorio y no se encontraron evidencias de programas de capacitación regular para personal del laboratorio. Basándose en estos hallazgos, las siguientes acciones serían las más adecuadas para mejorar la calidad y la eficiencia del laboratorio. 1. Mejorar la capacitación del personal en seguridad y buenas prácticas. 1. Mejorar la capacitación del personal en seguridad y buenas prácticas de laboratorio. 2. Mover el laboratorio a una ubicación separada del área de sacrificio de animales. O 3. Introducir el uso de calzado de seguridad para el personal del laboratorio. La respuesta correcta es la C, en el cual se contemplan las tres acciones. 1, 2 y 3. Se le ha encargado evaluar al Laboratorio de Evaluación Sensorial de la empresa en Alimentos Innovaciones Saludables S.A. y durante su inspección ha observado lo siguiente. 1. El laboratorio se encuentra en una ubicación céntrica adyacente a la planta de producción y al área de control de calidad. 2. El área de pruebas se encuentra dividida en compartimentos individuales con paredes bajas con suficiente luz natural. 3. Hay equipos para realizar pruebas de aroma, textura, sabor, color y apariencia visual, pero se encuentra en un área común y no hay un sistema para desinfectarlos entre pruebas. 4. Hay un sistema de refrigeración para almacenar las muestras, pero la temperatura parece no ser regulada adecuadamente. Y 5. El laboratorio tiene un área de desecho de muestras, pero está lejos de las cabinas de prueba y sin mecanismos adecuados para el mejor manejo de los residuos. Con base en estos hallazgos, la mejor opción para mejorar la eficiencia y la seguridad del laboratorio de evaluación sensorial sería A. Implementar un protocolo de desinfección regular para los equipos de prueba e instalar un termostato para regular la temperatura del sistema de refrigeración. En un análisis microbiológico de una muestra de alimentos, se ha utilizado el método del número más probable, NMP, para estimar la cantidad de bacterias presentes en la muestra. Para este propósito, se han inoculado tres series de tubos con 0.1, 0.01 y 0.001 gramos del alimento respectivamente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para los tubos inoculados con 0.1 gramos, 2 de 5 tubos mostraron crecimiento bacteriano. Para los tubos inoculados con 0.01 gramos, 1 de 5 tubos mostraron crecimiento bacteriano. Y para los tubos inoculados con 0.001 gramos, 0 de 5 tubos mostraron crecimiento. De acuerdo a la tabla de NMP, ¿cuál es la cantidad más probable de bacterias presentes en un gramo de la muestra de alimentos con un intervalo de confianza del 95%? Respuesta correcta, A, 18 NMP gramo. La explicación es que el patrón de crecimiento observado, 2-1-0, corresponde al número más probable de 18 bacterias por gramo de alimento con un intervalo de confianza del 95%. Esto se determina utilizando las tablas de NMP preestablecidas, las cuales puedes ver aquí y pues que obviamente vienen en tu formulario para el examen Cedeval EGEL Plus YALI. Un producto alimenticio ha sido contaminado con la bacteria Clostridium botulinum, que es una de las bacterias más peligrosas en la industria alimentaria.
La reducción decimal de Clostridium botulinum a 121 grados centígrados es de 0.25 minutos. La reducción decimal es el tiempo que se necesita para matar el 90% de las bacterias a una temperatura dada. Se desea reducir la población de bacterias en 12 logaritmos para asegurar que el producto esté libre de la bacteria. ¿Cuánto tiempo debes esterilizar el producto a 121 grados centígrados? La respuesta correcta es la B, que nos dice que son 3 minutos. Y para calcular el tiempo de esterilización, se debe multiplicar la reducción decimal por la cantidad de reducciones logarítmicas que desean alcanzar. En este caso es de 3 minutos. Un microbiólogo trabaja en una planta de procesamiento de alimentos y ha sido asignado para analizar un nuevo tipo de queso artesanal que la empresa planea lanzar al mercado. Sabe que los diferentes quesos pueden ser susceptibles a diferentes tipos de microorganismos debido a sus características específicas. El nuevo queso tiene un alto contenido de humedad, se almacena a temperatura ambiente y tiene un pH ligeramente ácido. El microorganismo que es más probable que se desarrolle en estas condiciones es A. Listeria monocytogenes. Área 4. Análisis de los alimentos, reactivos con formato de ordenamiento. Ha sido contratado como químico en una planta procesadora de alimentos y se te ha encargado la tarea de analizar un nuevo aditivo alimentario utilizando técnicas cromatográficas, espectrofotométricas y colorimétricas. Los pasos básicos que debes seguir para llevar a cabo el análisis son los siguientes. Toma de muestra del nuevo aditivo, utilizar el espectrofotómetro para determinar la absorción de luz y por lo tanto el color del aditivo, calibrar y usar el cromatógrafo para analizar la composición del aditivo, utilizar un reómetro para medir la viscosidad del aditivo y preparar y pesar las muestras para el análisis. ¿Cuál de las siguientes secuencias presenta el orden correcto de los pasos para este proceso? La opción correcta es la B. Puedes ponerle pausa al video para revisar exactamente cómo es. Estás a cargo de evaluar el riesgo de contaminación microbiológica en un lote de salchichas de pollo que se fabricarán en tu planta de alimentos. Para hacerlo, decides analizar qué tipo de microorganismo podría ser más susceptible a desarrollarse en el producto basado en las características. La respuesta correcta es la B. Te dejamos para que le pongas pausa al video y revises con calma cuál es el proceso. Puedes revisar justamente la explicación en esta parte. Usted está trabajando en una empresa de alimentos que produce yogur con probióticos. Para asegurar la calidad y el valor de salud del producto, debe realizar pruebas para identificar y cuantificar los probióticos presentes en el yogur. La secuencia de acciones para llevar a cabo el análisis viene a continuación y nos piden ordenar. La respuesta es la B y nos dice que tiene esta secuencia. 1. Preparar la muestra del yogur. 2. Seleccionar la técnica adecuada, como por ejemplo PCR, técnicas moleculares. 3. Realizar la prueba de laboratorio utilizando la técnica seleccionada. 4. Analizar los resultados. Y 5. Si es necesario, ajustar el proceso de producción para alcanzar los niveles deseados de probióticos. Un ingeniero en alimentos está encargado de garantizar la seguridad microbiológica en una planta de producción de queso. Como parte de la rutina de trabajo, debe supervisar y validar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto con el queso para prevenir contaminación. Entonces, nos piden ordenar la secuencia de acciones correctamente. La opción correcta es la B, que nos dice que es 1, 2, 3, 4 y 5, que es seleccionar y preparar la superficie de prueba, 2, elegir la técnica de muestreo, 3, realizar el muestreo siguiendo la técnica elegida, 4, incubar y analizar las pruebas de laboratorio para identificar y cuantificar cualquier microorganismo presente, y 5, interpretar los resultados y si es necesario implementar acciones correctivas. Respuesta B. A una ingeniera en alimentos, experta en ciencia de los alimentos, que trabaja para una empresa de producción de snacks, se le ha asignado la tarea de llevar a cabo un análisis sensorial para un nuevo producto de snack que la empresa está considerando lanzar. Para hacer esto, necesita seleccionar y entrenar a un panel de jueces. Entonces nos piden ordenar la secuencia. En este caso, la respuesta correcta es la B, que va 1, 2, 3, 4, 5. 1 es identificar a las personas que pueden ser buenos jueces. 2, aplicar pruebas de discriminación para determinar su sensibilidad sensorial. 3, seleccionar a los jueces basándose en los resultados de las pruebas. 4, proporcionar un entrenamiento específico. Y 5, realizar sesiones de calibración para asegurarse que todos los jueces interpreten de la misma manera las descripciones sensoriales. Respuesta B. Y finalmente, el ingeniero en alimentos en una empresa que fabrica mermelada de frutas realiza una prueba sensorial de un nuevo sabor de mermelada de frambuesa. Los resultados sugieren que el producto es demasiado dulce para la mayoría de los probadores y la consistencia es demasiado líquida. Bien, la respuesta correcta es la B. Te dejamos este reactivo para que lo puedas analizar con calma. Ponle pausa al video y continuamos. Área 4. Análisis de los alimentos, reactivos con formato de relación de elementos. Relacione el nombre de la norma oficial mexicana con la importancia para la ingeniería en alimentos con su contenido específico. Bien, como es muy extenso, te dejamos aquí la respuesta correcta. Obviamente, estas normas debes estudiarlas, debes repasarte la nomenclatura y obviamente el contenido.
Recuerda que si aparecen tablas, dibujitos y gráficas, muy probablemente te los pregunten en tu examen, así que familiarízate. Respuesta correcta, B. Relacione las siguientes columnas entre sustratos y su reacción química correspondiente. Aquí la respuesta correcta es la C, donde nos ponen que el sustrato de degradación de la vitamina C, pues es que el ácido ascórbico se hace ácido dehidroascórbico y de ahí un disetogulónico. Luego la caramelización, pues primero sacarosa, isosacarosa y furanos, y posteriormente el oscurecimiento no enzimático se nos va de polímeros a melanoidones. Respuesta C. Aquí tenemos un reactivo muy particular y nos piden relacionar sustratos y reacción química. La respuesta correcta es la B, y en este caso vemos que la fermentación alcohólica se relaciona con ácidos grasos que se transforman en acetilcoenzima A, luego la oxidación de ácidos grasos con glucosa a etanol más dióxido de carbono, luego la reacción de Maillard se va a relacionar con el piruvato a lactato. Respuesta correcta, B. Bien, tenemos aquí otro reactivo similar, ponle pausa al video para que lo puedas analizar. Bien, último reactivo de este video. Relacione el nombre del código del Códex Alimentarios con su contenido específico. Entonces, en este caso, nos están poniendo cuáles son los códigos del Códex Alimentarios. Bien, obviamente para este video es muy extenso, te dejamos aquí la respuesta correcta para que lo puedas analizar. El reactivo de innovación con formato Choice, dos respuestas correctas. Pasamos ahora rápido a los reactivos de innovación. Tenemos que te van a preguntar reactivos con formato Choice, en este caso opción múltiple con dos respuestas correctas. Simplemente te van a poner un caso como este y tú en la pantallita, si es que lo haces en línea, vas a tener que dar clic en las opciones, en este caso dos o tres que te vayan a poner, y la respuesta se vería más o menos así. Ya que se procese, pues ya verías tú si está bien o mal. Reactivos de innovación con formato hotspot, ubicación de elementos en una imagen. En los reactivos con formato hotspot te van a pedir ubicar los elementos en una imagen. En este caso, este es el ejemplo que nos pone Ceneval. Aquí nos están poniendo pues la producción de jugo de maracuyá. Y bueno, pues justamente tienes tú que ubicar lo que se te está preguntando. Reactivos de innovación con formato inline choice, completamiento a partir de la selección de una opción. En los reactivos con formato inline choice, que es de completamiento a partir de la selección de una opción, bueno, pues te va a venir aquí un enunciado, pero un espacio, y te van a pedir que des clic, que selecciones, y te van a venir las respuestas. Entonces tienes que poner la opción que más se acerque a lo que te están preguntando. Reactivos de innovación con formato gap match, completamiento mediante la inserción de elementos. Y finalmente, los reactivos con formato gap match, completamiento mediante la inserción de elementos, pues es lo mismo, te van a poner un reactivo y dos espacios, o uno puede ser, y tú vas a tener que arrastrar esas cajitas a la parte que va a completar el enunciado en forma correcta. Entonces lo verías así. Y listo, hemos terminado. Muy bien, pues este fue nuestro video para el examen EGEL Plus de Ingeniería de Alimentos. Recuerda, estos son 100 ejemplos de reactivos como los que se encuentran en nuestras guías. Ya viene resuelta, ya no tienes que buscar de otro lado porque la guía es muy extensiva. Simplemente familiarízate con la complejidad de estos reactivos porque el examen es difícil, como pudiste ver. La mayoría lo reprueba al primer intento. Bien, si te gustó este video, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos. Te saludamos, Rodrigo y Sofía. Si estás interesado en alguna guía, contáctanos por WhatsApp, indícanos cuál deseas adquirir. Y bueno, pues sobre todo, pues si el material te fue de ayuda, compártelo y quedamos atentos a los resultados de tu examen. Hasta pronto. ¿Cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace a la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día, o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. Dicho Guías está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.